Dios, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos. Nosotros llegamos a la iglesia, un oasis de amor, por parte de Noelia, buscando ayuda para Germán, que había recaído en las drogas. Seguimos el camino de Dios y la verdad que ha sido muy lindo estar en la iglesia y haber estado nuevamente con Cristo, porque yo ya lo había aceptado, pero me había desviado. Bueno, encontramos una gran familia, todo el apoyo que necesitábamos. Luego aceptamos a Cristo, nos bautizamos y tuvimos cambios excelentes en nuestra vida, porque nosotros estábamos haciendo tratamientos médicos para yo poder concebir un hijo y no lo lográbamos de ninguna manera. En la intimidad, al abrigo de tu gloria. Hoy en día conocemos que Dios es todopoderoso y todo lo puede, y digo eso por mi mujer, está embarazada de 7 meses, porque los médicos decían que no podíamos tener hijos. Bueno, los 40 días de propósito para mi vida es todo completamente nuevo, pero la verdad que ha sido de gran bendición, y el libro es una buena guía para seguir esos 40 días de propósito. Por mi parte, los 40 días con propósito me han fortalecido en el Señor y han sido de gran bendición, ya que los grupos pequeños es una muy buena idea para compartir y para hacer amigos. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra.